En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala trabajamos arduamente para cumplir nuestra función como órgano auxiliar del sistema de justicia. Para tal efecto, desde las distintas áreas que conforman el INACIF, nos comprometemos a continuar fortaleciendo esa cooperación interinstitucional, marco dentro del cual el apoyo mutuo entre el Ministerio Público e INACIF ha derivado en logros relevantes para la población guatemalteca. Al respecto, funcionarios del INACIF expresan puntos de encuentro que patentizan ese valioso respaldo y acompañamiento que se ha recibido por parte de la doctora María Consuelo Porras Argueta. Con el respaldo de la Escuela de Estudios Forenses del INACIF, nuestra institución ha coordinado conferencias, talleres y seminarios dirigidos a fiscales del Ministerio Público. Gracias a dicha acción formativa, se ha fortalecido la relación entre ambos pilares de la cadena de justicia, lo que ha redundado en una mayor eficiencia y efectividad en los procesos judiciales. Puedo aludir 13 eventos de capacitación, 2.600 personas capacitadas, lo que hace un promedio de 200 personas por evento. Un logro indiscutible del Ministerio Público es la creación de los modelos de atención integral, tanto para mujeres como para niños y adolescentes víctimas de violencia. En el INACIF estamos orgullosos de ser parte de estos modelos que nos permiten una atención inmediata de evaluaciones clínicas y psicológicas forenses, las 24 horas del día, los 365 días del año. Uno de los principales proyectos en materia de coordinación entre el Ministerio Público e INACIF es el sistema de interconexión informático entre ambas instituciones. Este sistema tiene importantes y estratégicos objetivos a alcanzar el presente año. Algunos de estos objetivos son los siguientes. El primero es que los fiscales podrán realizar sus solicitudes electrónicas de forma individual. Como segundo, pero no menos importante, es el hecho que los fiscales podrán saber del avance en cualquier momento y en tiempo real de cada una de las solicitudes que habrán hecho ellos a INACIF. Y por último, el hecho de que una vez generado el dictamen técnico pericial, este podrá ser trasladado de forma inmediata, de forma electrónica, hasta el fiscal que lo solicitó. Todo esto gracias a la visión y el apoyo de la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público. En INACIF nos basamos en la objetividad e imparcialidad y no escatimamos energías para mantener una coordinación efectiva con el Ministerio Público como se ha hecho hasta ahora. Reiterándole a la doctora María Consuelo Porras Argueta mi más sincero agradecimiento y felicitación por su liderazgo y disposición de trabajo en equipo. En el INACIF, la verdad y la justicia son nuestro compromiso. En mi calidad de presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia en funciones, me complace dirigirme a ustedes en este día. El sistema de seguridad y justicia se asemeja a una complicada maquinaria en la cual cada engranaje desempeña un papel fundamental. Si uno de ellos falla, se afecta el funcionamiento del conjunto. Y es por ello que resulta crucial que cada pieza realice su labor de la mejor manera posible. Da gusto reconocer y aplaudir los esfuerzos realizados durante la gestión de la doctora María Consuelo Porras Argueta en el cargo de Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público. Sabemos que alcanzar una cobertura a nivel nacional no ha sido tarea fácil, pero gracias a su labor y la labor de todo su equipo, lo han hecho posible. Los frutos de un trabajo interinstitucional continuado se evidencian en la atención integral que brindamos a la población. Uno de los ejemplos notables de este enfoque es el modelo de atención integral de justicia penal juvenil, el cual tiene como objetivo proporcionar una atención inmediata, integral
y especializada a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, resulta relevante destacar la iniciativa de la señora fiscal general y jefe del Ministerio Público en la creación del modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAINA, así como el modelo de atención inmediata e integral para mujeres víctimas de violencia MAIMI. El seguimiento realizado a estos modelos de atención en este último año han permitido atender de la mejor forma a estos grupos vulnerables de la población, brindándoles una respuesta eficiente e integral con atención especializada. En nombre de las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deseo transmitirles un fraternal saludo y animarles a seguir adelante en esta labor tan importante. Juntos continuaremos trabajando por una justicia accesible, eficiente y que brinde protección a quienes más lo necesitan. En el marco del primer informe del Ministerio Público, es un honor poder felicitar a la doctora María Consuelo Porras Argueta, fiscal general del Ministerio Público y miembro del Consejo Directivo del Instituto de la Víctima, por todo el trabajo interinstitucional realizado a favor de las víctimas del delito. El Instituto de la Víctima cuenta con sus sedes dentro de los modelos de atención integral MAINA y MAIMI, pero además tenemos una oficina en el edificio central del Ministerio Público ubicado en Gerona, en donde le damos acceso a la justicia de una forma integral a todas y a todos. Reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas del delito en seguir realizando un trabajo interinstitucional con calidad y calidez. Muchas felicitaciones y que Dios los bendiga. Me honra saludarles en este día y agradecerles por su acompañamiento a las acciones que se realizan en pro de la justicia en Guatemala, especialmente al ente encargado de las investigaciones para el estricto cumplimiento de las leyes en el país. Además, me complace saludar y felicitar a la doctora María Consuelo Porras Argueta por su primer año en su segundo periodo como fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, y agradecerle por continuar con la labor de la búsqueda de la justicia en Guatemala. Nos complace el trabajo conjunto que se ha realizado entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, especialmente en la atención de las víctimas de violencia sexual. Este es un flagelo que perjudica física y psicológicamente a quien lo sufre y a su familia. Es por ello que como Ministerio de Salud necesitamos trabajar de la mano con el Ministerio Público y ese es un proceso en el que hemos avanzado. En el módulo de atención integral para la niñez y adolescencia, MAINA, y el módulo de atención integral para víctimas mujeres de violencia sexual, MAIMI, contamos con dos clínicas a las que las víctimas pueden acudir las 24 horas, los 365 días del año, para ser atendidas de manera integral, pero al mismo tiempo iniciar con las averiguaciones para dar con el victimario. Esta es una muestra de cómo el personal de salud pública y asistencia social y fiscales pueden trabajar de la mano brindando atención y aplicando justicia en beneficio de las víctimas. Sabemos que aún hace falta mucho por hacer, que hay otros temas en los que podemos trabajar de forma conjunta y estamos en ese proceso. Personalmente, quiero reconocer el trabajo realizado por el Ministerio Público en la aplicación de la justicia y soy el primero en poner mi confianza en la institucionalidad. Finalizo con un sincero agradecimiento por este trabajo conjunto entre salubristas y fiscales y reafirmo mis más sinceras felicitaciones para la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, así como para todo su equipo en este primer año de su segundo periodo al frente de esta institución.
El Instituto Guatemalteco de Migración es parte del modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia Ishquem, Maimi. Nuestros delegados en puestos fronterizos han sido capacitados para identificar a mujeres con alerta Isabel Claudina activas, de quienes ingresan o egresan de territorio guatemalteco, así como de la población migrante retornada. Las coordinaciones con el Ministerio Público en relación a la identificación de personas que realizan cobros no autorizados para la emisión de pasaportes han sido exitosas, trabajo conjunto que ha permitido identificar estructuras criminales que han llegado al Instituto Guatemalteco de Migración y han querido abusar de la buena gestión y se quieren aprovechar de los guatemaltecos. El MP ha colaborado con el Instituto Guatemalteco para eliminar estas estructuras criminales, donde el Instituto Guatemalteco de Migración reiteramos el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, aportando oportunamente en los procesos de investigación y acciones que nos competen desde la gestión migratoria. El Instituto de la Defensa Pública Penal, como parte de la instancia coordinadora del sector justicia, ha trabajado de manera conjunta con el Ministerio Público en aras de fortalecer el sistema de justicia guatemalteco. Hemos sido parte del esfuerzo de instituciones de varios proyectos como los modelos de atención especializada MAINA y MAINI, los cuales han sido liderados por la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras, garantizando de esta manera la agilización de los servicios del sector justicia, brindando una atención especializada y ordenada. Por eso hoy reconozco el trabajo que el Ministerio Público ha realizado por la justicia guatemalteca, trabajo que los que lo han realizado han permitido ser parte del logro de los objetivos en común por medio de un debido proceso y un efectivo acceso a la justicia. Insto al Ministerio Público a seguir trabajando de manera tesonera para brindar un servicio que permita un acceso efectivo a la justicia a los guatemaltecos. Durante el último año, hemos fortalecido los canales de comunicación con el Ministerio Público. Este trabajo en equipo ha generado avances significativos en la investigación criminal, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos. Gracias a la coordinación efectiva con el Ministerio Público y sus respectivas fiscalías, se han logrado desarticular 90 estructuras criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato, la trata de personas, el secuestro, el lavado de dinero, entre otros delitos. Estos éxitos son el resultado de un trabajo en equipo, donde el liderazgo en todos los niveles de las dos instituciones ha mostrado ser clave para alcanzar los resultados antes mencionados. En este informe anual de actividades del Ministerio Público, quiero expresar mi más sincero reconocimiento y felicitación a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público por su incansable esfuerzo en el desarrollo de sus funciones y especialmente por los notables logros obtenidos a través de la persecución penal. Asimismo, agradecerle la confianza depositada en las diferentes entidades que conforman el Ministerio de Gobernación. La exhorto a seguir trabajando en estrecha colaboración con todas las entidades que conforman el sector justicia para el beneficio de la sociedad guatemalteca. Como Ministerio de Gobernación, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando arduamente para fortalecer nuestras instituciones y garantizar la paz en todo el país, reiterando nuestro compromiso de velar por la seguridad en Guatemala. En la presentación del informe anual de actividades del Ministerio Público, como parte del alto mando del Ejército de Guatemala, me complace informar que hemos prestado todo el apoyo requerido, considerando que es nuestra obligación como parte de una institución del Estado de Guatemala. El ejercicio de la acción penal recae en el Ministerio Público, tal es el caso de la lucha contra el crimen organizado transnacional, en el que el Ejército de Guatemala
ha puesto a disposición personal altamente entrenado, medios aéreos, terrestres y navales, para que el Ministerio Público pueda cumplir acciones de alto riesgo de forma segura. Este es un ejemplo del aporte que damos, compenetrados en que la suma de esfuerzos de todas las instituciones es el camino para hacer que el Estado en su conjunto pueda cumplir el fin constitucional. Seguiremos brindando ese apoyo al Ministerio Público, conscientes que los logros de las instituciones es una acción en favor de nuestra sociedad y para nosotros, como parte del Estado, es un deber el cual cumplimos con el compromiso de total entrega. Como ministro de la Defensa Nacional, felicito y aplaudo el trabajo incansable que el Ministerio Público ha realizado, bajo el liderazgo de la señora fiscal general, doctora María Consuelo Porras Argueta. Reciban un cordial saludo. Es un gusto poder dirigirme a ustedes. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que es una obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna, y que la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y la cultura nacional y universal. Comprometidos con lo establecido en la Carta Magna en el Ministerio de Educación, trabajamos en alianzas estratégicas interinstitucionales que beneficien a los guatemaltecos, a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con el objetivo de avanzar juntos en la construcción de un desarrollo social en el marco del respeto de los derechos humanos. Con base en los convenios de cooperación interinstitucional coordinados por el Ministerio Público, el Ministerio de Educación forma parte de dos importantes mecanismos: el Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Ixquén Maimi y el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia Maina. Contamos con una ruta interinstitucional y una ruta interna para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia, por medio de la cual el Ministerio de Educación tiene el compromiso de apoyar a las mujeres y a sus hijos, buscando su vinculación inmediata al sistema educativo nacional. De acuerdo con las necesidades identificadas en cada caso, se proporcionan las opciones más pertinentes y adecuadas a través del subsistema de educación escolar o bien en el subsistema de educación extraescolar. El modelo de atención integral para la niñez y adolescencia Maina es un referente en Latinoamérica del trabajo interinstitucional coordinado que permite atender de forma integral a las niñas, niños y adolescentes. Como parte de las entidades que conforman este modelo, el Ministerio de Educación coordina dos líneas de acción con las que se atienden a los menores víctimas de violencia, garantizando su derecho a la educación. Ha sido un arduo trabajo en conjunto y estamos preparados para atender las necesidades educativas de todas las personas víctimas de la violencia, niñas, niños, adolescentes o mujeres, para que podamos contribuir a su desarrollo integral, pues está comprobado que por medio de la educación se puede lograr erradicar esta problemática. Felicitamos al Ministerio Público por los importantes avances conseguidos y reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando en estrecha colaboración en beneficio de todos los guatemaltecos. Agradezco la oportunidad que se me brinda el día de hoy para poder felicitar a la señora fiscal general y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta. Señora fiscal, felicitaciones por esa excelente gestión, por el don de liderazgo que la caracteriza, que le ha permitido tener logros tan importantes como una cobertura en los 340 municipios del territorio nacional, con presencia de agencias fiscales. Así también le ha permitido certificación ISO en muchas de esas fiscalías del Ministerio Público. Ha logrado coordinar a las distintas instituciones que forman parte de los modelos de atención integral para grupos vulnerables como Maina, Maimi y Maiju. Estas dos primeras que mencionaba, formamos parte como Procuraduría General de la Nación. Eso permite que podamos atender de mejor forma a estos grupos vulnerables. También es importante resaltar que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que la función principal del Ministerio Público es
velar por el estricto cumplimiento de las leyes en el país. También para la Procuraduría General de la Nación, es el órgano consultor y asesor del Estado. Ejercemos abogacía. Tan importante que estas dos instituciones estén plenamente coordinadas, como actualmente ocurre, y esto nos ha permitido entregar un resultado a la población guatemalteca de una gestión y estrategia procesal judicial que permite resguardar de mejor forma los intereses que nos han sido encomendados. Señora fiscal, le insto a que siga adelante. Son 3 años que aún le quedan de gestión. Estoy seguro que este es parte de los grandes logros que usted tendrá. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos.